Pero no celebrando, sino conmemorando. Estamos aquí para conmemorar que hace más de un siglo, en 1886, se asesinó, el Estado americano asesinó a 5 compañeros anarquistas en el famoso proceso de Chicago, en el cual, por protestar en aquellas movilizaciones por la jornada de 8 horas y todo aquello, y por las condiciones de trabajo, el Estado hizo un montaje policial en las manifestaciones que acabó llevando a la horca o al asesinato de 5 compañeros anarquistas en Estados Unidos. Estamos aquí acordándonos de ese día y recordando a todos los anarquistas y trabajadores del mundo que hay que luchar por lo mismo que lucharon nuestros compañeros, por mejorar las condiciones y por destruir todo lo que nos oprime, el Estado y el capital. Hay otras manifestaciones hoy en Madrid. ¿Qué es lo que aporta la CNT específicamente en esta? No hay otras manifestaciones anarcosindicalistas en Madrid. Esta es la única y el resto son pues parafernalia de empresas sindicales que se dedican a vender a los trabajadores y que se dedican a traicionar las luchas obreras, y la única manifestación es esta. Por lo tanto, nosotros no es que pongamos un toque anarquista al 1 de mayo, sino que intentamos reivindicar la lucha revolucionaria obrera para destruir el Estado, para destruir el capital y todo lo que nos oprime, los empresarios, demás. ¿Los retos del futuro para el anarcosindicalismo? Si... El anarcosindicalismo solo tiene un reto del futuro a muy largo plazo, que es la revolución social para alcanzar el comunismo libertario. Es el único reto que tenemos. Todo lo demás son medios para llegar a esa finalidad. Es decir, el luchar por mejores condiciones de trabajo, el luchar por un mejor convenio o por un salario digno, no son más que medios, pequeños pasitos para llegar al final único, que es la revolución social, la destrucción del Estado. No hay más. Y una primera impresión dentro de la manifestación, han venido varios cientos de personas, ¿qué te parece a ti? Esta manifestación cada año viene más gente, es lo importante. Lo demás, bueno, mientras no vayamos para atrás, es fundamental que se vaya viendo muy buen ambiente, que sea combativa y que desde luego que nosotros cada año la vemos mejor. Los sindicatos de Madrid y CNT crecen, o sea que eso es, no hay duda. Muchísimas gracias. Para Radio Rompamos el Silencio, te agradecemos que hayas hablado ante nuestros micros. Gracias a vosotros. CNT ha convocado este 1 de mayo, así en el cartel por lo menos lo ponía, porque juntos las luchas sociales y sindicales podemos conseguirlo, podemos lograrlo. Está sin definir qué es lo que queremos. Queremos la finalidad que siempre hemos tenido, establecer una sociedad totalmente distinta. Nosotros tenemos que insistir en que esto no es un lema nuevo de la CNT, esto no es un lema rancio. Las luchas sociales, las luchas económicas han estado vinculadas desde el inicio de la historia del movimiento obrero, porque solo con la transformación social nos liberaremos de la esclavitud del trabajo. Desde el primer congreso hablábamos claramente de crear escuelas, y aquel era su contexto. Hablábamos claramente de la huelga de inquilinos. Hablábamos claramente de acciones sociales, porque sabemos que el sindicalismo en sí mismo no puede llegar a hacer una transformación sino aliviar la pobreza. ¡Viva la anarquía! ¡Viva la anarquía, compañero! La CNT hoy, en el 2008, continúa en esa línea. Para la CNT no caben puertas de acercarnos a ese sindicalismo real que, por corrompido, por putrefacto, ha hecho que la palabra sindicalismo esté perdiendo todo su sentido, si no lo ha perdido ya. Desde la CNT y desde la constatación real de que estamos más presentes en las luchas, de que cada vez hay más puntos de fricción con ese sindicalismo subvencionado, tenemos que seguir animándoos a que continuéis peleando cada uno en vuestros contextos y ayudando a los contextos de los demás, porque es de esa fuerza y de esa unidad desde donde podremos desmontar este marco de podredumbre y de sometimiento a que nos tienen sometidos todos los políticos en este momento. Y a la CNT no le va a desanimar ser más o menos. Lo único que nos va a animar es a trabajar más, como se está haciendo, a denunciar más. No tenemos que casarnos con la prensa, porque no nos va a sacar. No tenemos que casarnos con las subvenciones, porque estamos orgullosos de no estar subvencionados.
Lo único que tenemos que encontrar es la manera cada vez más efectiva de ser eficaces en nuestra lucha sin final contra este capitalismo avasallador y su Estado. Y por terminar, decir que este primero de mayo es continuación de tantos primeros de mayo de aquellos compañeros que, siendo mártires, abrieron los caminos, o se les llamó mártires cuando eran luchadores, y que aunque no estén aquí, ellos siguen estando aquí con nosotros, como tantos otros, porque nosotros somos la continuación de la esperanza de acabar con el capital, el Estado y la Iglesia. ¡Salud, compañeros! ¡Viva el primero de mayo! ¡Viva la CNT! ¡Y que venga la anarquía!